Desde la Gobernación del Norte de Santander, declarada Monumento Nacional, reciban un cordial saludo en una misión más del programa institucional Un Norte para Todos, que registra todas las acciones realizadas por el gobernador William Villamizar Laguada y su gabinete departamental. Bienvenidos. Hasta los municipios de Cucutilla y Mutisco, al norte de Santander, llegó el programa Sembrando Vidas, liderado por la primera dama del departamento, Cecilia Soler de Villamizar. Por un ambiente bacano, campaña que promueve normas de convivencia ambiental desarrolladas por la gestora social Cecilia Soler de Villamizar, fue recibida por más de 200 jóvenes de las principales instituciones educativas y por los habitantes del municipio de Cucutilla. Acá en este bello municipio y con estos jóvenes que realmente nos han dado una muestra de que están comprometidos con el municipio, con el departamento y que vamos a seguir trabajando porque ellos van a promulgar y divulgar a todas las personas que lo importante que es tener nuestro ambiente muy sano. Por eso, por Un Norte para Todos, seguimos trabajando desde los diferentes municipios. En la Plaza Central, luego de un recorrido con papayera y grupos artísticos por las principales calles del sector, fueron expuestas las inquietudes de la comunidad, realizando un debate de contenido ecológico y presentando las diferentes expresiones artísticas que invitaron a reciclar, a disminuir el impacto del calentamiento global y a instaurar normas de convivencia en pro del ecosistema. Y acá en el municipio también costamos o pedimos la colaboración que también nos colaboren los entes departamentales en la parte de cuidar la parte de Sisavita, el parque natural del municipio ya declarado. Bueno, la personería ha venido participando con algunas charlas con la comunidad rural. Cada vez que salimos a las veredas se le recomienda a la gente cuidar su medio ambiente, se le reparten unas cartillitas sobre cómo cuidar el medio ambiente. Para la administración departamental, el objetivo del proyecto Por un Ambiente Bacano, que comenzó desde hace algunos meses, se está cumpliendo. Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes están tomando conciencia e identificando con la problemática ambiental de sus territorios, promoviendo una relación armónica entre el medio ambiente y el ser humano. El municipio de Ragón Valle, en norte de Santander, situado a 72 kilómetros de la capital del departamento, se destaca por tener habitantes trabajadores y amables que saben recibir a propios y visitantes. El municipio de Ragón Valle, en norte de Santander, es un lugar que goza de un clima de 20 grados centígrados, un sitio de verdes montañas, hermosos paisajes y gente trabajadora. Es un pueblo rumbero, por ser un pueblo fronterizo, tuvo el tiempo, en tiempos de la época del 60, del 70, se le llamó la monedita de oro del norte de Santander. Cuando eso, el comercio era muy activo. La cabecera municipal, la parroquia El Santo Niño de Atocha y el Puente Internacional Alianza son solo algunos de los atractivos turísticos de esta zona del departamento. Ragón Valle, por su gente, creo que es uno de los pueblos más pacíficos que tiene norte de Santander, es Ragón Valle, por la frontera. A 72 kilómetros de Cúcuta está Ragón Valle, con grandes riquezas en agua, cultivos de café, plátano y flores, un destino totalmente norte santandereano. Y recuerda seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co. Usted allí podrá encontrar información acerca de todos los municipios del departamento y también podrá observar este programa. Nos veremos entonces en otra oportunidad en Un Norte para Todos. Hasta pronto.